Señores, gracias por seguir con nosotros. Les decía eh, en el segmento pasado que el gobierno se niega a discutir el gasto, la calidad del gasto. El gobierno no quiere, si hay algo que no le gusta a Danilo es que los empresarios, la sociedad civil o quien sea, le diga, mira, vamos a sentarnos a examinar en qué es que se gasta el dinero. Porque ese dinero no es tuyo. Ese dinero es del pueblo. Y vamos a ver, porque aquí hay en este país, oigan esto señores, aquí hay una ley que se llama Estrategia Nacional de Desarrollo. Una ley que creaba una Estrategia Nacional de Desarrollo para los próximos 30 años. Y establecía un marco de referencia de cuáles eran los sectores que se iban a, a potencializar, cuáles eran los renglones y las áreas de inversión que iban a tomarse en cuenta. Eso es una ley muerta. Entonces, si nos sentamos nosotros con Danilo Medina a comparar el, pre, el presupuesto, que debe ser el presupuesto o es por excelencia el instrumento de desarrollo de un país, eh, dependiendo de en qué usted gasta el dinero de un país, ahí es que usted tiene tales o cuales resultados. Ahora se coge prestado eh, para financiar déficit y para qué, señores, para robárselos el dinero y para las botellas. Yo les decía, ¿por qué se niega el gobierno a discutir la calidad del gasto? Si usted está haciendo las cosas correctamente, Usted no tiene que, que temer. Dicen, el que nada debe, nada teme. La verdad no es una cosa que, que deba preocuparle a la gente que hace las cosas correctamente. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos una ley que crea una estrategia nacional de desarrollo. Tenemos unas prioridades. Las prioridades que el gobierno ve son estas. Tenemos tanto dinero, nosotros estamos tratando de de gastarlo de esta manera. Entonces, las otras gente que son dominicanos y que pagan eso también, se sientan y dicen, "Pero mire, yo creo que no, yo creo que miren, esta parte no debe ser porque esto es prioridad, esto no, esto no. Bueno, vamos a ver porque somos dominicanos y pagamos todo. Todos pagamos esto." Entonces, así si sí hubiera una buena voluntad, pero no. Señores, hay una fotografía ahí que da vergüenza de los funcionarios que estaban anoche todavía en las oficinas de la Cámara de Cuentas. Miren las colas. Danilo tiene cuatro años y cuatro meses en el gobierno. Cuatro años y cuatro meses. Y ahora, ahora es que una... Parte, por lo menos cuatro mil y pico de sus funcionarios están haciendo la declaración jurada de bienes porque le dijeron que no iban a cobrar mañana si no, si no hacían eso, si no la declaraban. Yo les pregunto a ustedes que están viendo la televisión: ¿qué le costaba a Danilo Medina desde el primer día que él asumió el poder decir eso? A los funcionarios. Decir, no cobran el primer mes. El primer mes no cobran si no hacen su declaración jurada de bienes. No, cuatro años. Pasó enterito el primer gobierno y ya iba por cuatro meses. Por el mismo talante. Y entonces vamos a pasar a otra cosa para que ustedes vean hasta dónde lleva eso. ¿Hasta dónde lleva? Porque, bueno, la declaración jurada de bienes, ustedes dirán que no tiene ningún valor. Porque si Danilo Medina declara que él nada más tiene 14 millones de pesos, entonces eso significa que es una burla. Porque ¿quién le va a creer a Danilo Medina que tiene 14 millones de pesos? Entonces usted diría: Eso no tiene ningún sentido. ¿Quién le va a creer eso a él? Es mejor que no hagan. Ninguna declaración si es verdad que se, si lo que van a hacer es burlarse. Pero ocurre que después, con el tiempo, si usted declaró eso, usted no puede presentarse a un tribunal a querer quitarle una propiedad que usted tenía en nombre de otro, porque usted mismo había declarado que usted lo que tenía era esto. Entonces usted no puede decir que eso es suyo, porque eso sería que usted se lo intenta robarse al otro, es decir, es un referente. Entonces, no dar cuenta de las cosas es para poder hacer lo que hacen aquí, no hay. Oigan esto. Yo voy a leerles a ustedes lo que dice el periódico, el periódico El Diario Libre trae un trabajito por cierto, muy poco exhaustivo, pero habla de los sueldos de algunos funcionarios. Y no de los sueldos, sino de la fortuna de algunos funcionarios. Y entre ellos pone al señor ministro de Obras Públicas, al señor Gonzalo Castillo. Dice el Diario Libre lo siguiente, que en los últimos cuatro años... Las riquezas y los sueldos de muchos funcionarios han presentado cambios extraordinarios, que la mayoría de ellos hacia el aumento, según las declaraciones juradas de bienes que han hecho. Los documentos que reposan en la Cámara de Cuentas indican que en el año 2012, del año 2012 a la fecha, cuando llegó este gobierno, los principales servidores públicos, se han incrementado entre 50 mil mínimo y hasta 600 mil máximos. Sus sueldos y sus patrimonios han aumentado entre 4 millones hasta más de 300 millones. Como es el caso de esa figura que está ahí. Dice el periódico que de 14 funcionarios analizados al azar, 10 fueron beneficiados con aumentos de sueldos, algunos en el mismo cargo y otros porque pasaron a dirigir otra institución donde el salario es mayor. Gonzalo Castillo, quien en el año 2012 se desempeñaba como ministro de Obras Públicas con un sueldo de 75 mil pesos, ahora gana 300 mil. Ese se aumentó 225 mil. En el caso de Simón Lizardo, quien como ministro de Hacienda ganaba 300 mil, ahora gana como administrador de reserva 984 mil 450. Eso es, sin contar los, los, los que recibe, aparte, casi 2 millones mensuales. Dice, en el caso del ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta. Este señor, oigan ustedes, declara ahora poseer 15 empresas, 15 empresas posee José Ramón Peralta. Ahora dice que tiene inversiones alrededor de 42 millones. Eh, 969.200 nada más en inversiones. Pero el ministro de Obras Públicas, oigan ustedes, Gonzalo Castillo, quien había declarado en el 2012 que tenía un patrimonio total de 170 millones de pesos, ese señor que ustedes van ahí, ahora declara que tiene... Solamente en inversiones en 14 empresas, 299 millones 352 mil Solo en inversiones. Y en total él había dicho que tenía 170 millones en el 2012. Entonces, no hay Feli Bautista que se le compare. No hay Feli Bautista que se le compare. Entonces, yo quiero decirles a ustedes lo siguiente. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que el gobierno coja dinero prestado para nosotros? ¿De qué sirve que se haga declaración de bienes? ¿De qué sirve nada cuando una persona puede decir que tiene en total 170 millones y en cuatro años usted decir que solo en inversiones. Usted tiene 300 millones y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, usted no tiene que darle una explicación a nadie. ¿Qué ocurre? Hay gente que es empresaria y tiene empresas y el señor Castillo tendrá sus empresas. Ahora, un funcionario público en el momento en que es un ministro no puede compartir su trabajo con otro. ¿Por qué? Porque hay tráfico de influencia. Si usted vende servicios de seguro y usted es ministro, bueno, usted puede estar seguro que usted va a arreglársela para traficar con influencia. Entonces, usted cesa. Por eso incluso el que es juez, el que es eh, fiscal, el que es cualquier cuestión que tiene que ver con la justicia no puede tener abierta una oficina de abogados. Un funcionario público que es abogado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por decir alguno, no puede tener abierta su oficina de abogados. Una de las cosas que se le criticó a Roberto Rosario es que tenía su oficina de abogados abierta en un tiempo, haciendo pingües negocios con el gobierno, por una parte, mientras era presidente de la Junta Central Electoral y se establecieron ahí una serie de tarifas que pagaba el gobierno en instituciones como las loterías y otras que les contrataban servicio a la oficina de abogado de roberto rosario que eran tarifas diferentes de todas las otras oficinas de abogados y de lo que establecen los procesos aquí el pago por una acción judicial o legal entonces aquí nosotros estamos es asaltados, atracados. Esa mafia gavillera atracó a este país y uno no sabe por cuánto tiempo nos ordeñarán. Para eso es, para eso es que quieren 206 millones de dólares mensuales. Prestado. Y oigan lo que voy a decirles, señores. Esa casta mafiosa, esa casta mafiosa que ha asaltado a este país, no solamente está disfrutando de todos los titulares que cobran aquí, cobran allí. Esa casta mafiosa tiene a toda su familia enquistada en el poder, cobrando, les da las mejores becas en el exterior. Les da los mejores empleos, les da todo. Aquí no hay un, un familiar de un funcionario de esta casta mafiosa que no tenga prebendas y canonjías en el gobierno. A costilla de nosotros, a costilla de nosotros. Así andamos. ¿Y de qué vale? Dije que declaración jurada y que sé yo cuánto, no. Son unos atracadores. Eso es lo que son. Vamos a la pausa.